Muy buenas noches, bienvenidos al canal. Bueno, como siempre, todo lo que cae puede caer más. Vamos a estar atentos porque hay una zona, a mi modo de ver, me puede equivocar, por supuesto, donde creo que será la zona de rebote. ¿Por qué lo creo? Por lo que vamos a ver ahora en el esquema. No me voy a enrollar porque ya es tarde, acabo de tener una clase y mejor cerrar el día. Comenzamos. Bueno, 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 a ver que no me veo yo por aquí. A ver si me deja esto aquí. Vale. Bueno, en principio, las autoridades de Chile que se unen a la tendencia y ordenan fiscalizar locales de Wallcoin le están dando por el coin a Wallcoin. Uh, normal, es un... Una auténtica locura, una auténtica locura lo que ha hecho mucha gente, pero bueno, la necesidad manda muchas veces. En fin, eh, en cuanto al mercado, vamos al lío. Bueno, el USDT, la dominancia está en la zona de resistencia, a ver qué narices pasa. Quizás todavía le quede un poquito de impulso o un poquito más, no lo sé. Eh, esto del viernes, no, yo el, el halving eh, ya no es el viernes, es el sábado. Tenía el día 19, es el 20. El 20, vale. A ver si se adelanta, vaya usted a saber, pero bueno, de momento parece ser que es el 20. Bien, eh, Bitcoin. Bitcoin, eh, esquema en el que estamos, por cierto, diario. ¿Veis el RSI de diario, no? ¿Cómo va descendiendo? Estamos por debajo del 50%. Vemos el RSI semanal también, cómo va descendiendo. Importante el mensual. pin otro piquito, súper importante. Este es importantísimo, por cierto, por cierto. Y. Veamos una cosa muy importante. Vamos al semanal, porque joder, que tiene que caer mucho más para que esto vaya adelante. Pues yo creo que no mucho más, pero sí un poquito más, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a quitar este Fibonacci que tengo por aquí, Fibonacci. Uh, ¿Por qué? Pues porque yo creo, creo, mi humilde opinión es que tenemos aquí unos toques, otros toques y esta misma línea de tendencia llevará otro toque en esta zona antes de rebotar. ¿Qué significado tiene en esa zona? Porque además tenemos estos máximos, ¿vale? En esta línea verde, que es la zona de 58 y medio RSI. Pues fijaros, ¿qué pasaría si en esa zona rebotásemos, si nos fuéramos al alza? Pues fijaros qué hizo el último bullrun. Pues que en esa misma zona, ¿vale? Fue justo, ¿veis la línea verde, no? La misma zona de caída, ¡paf! donde comenzó el bullrun. Bl run run, bl run run, que luego hizo otro run 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 también, ¿vale? O sea que nadie se lleve la manos a la cabeza de que de una zona tan alta no podemos hacer el run run run, ¿vale? Bien. Eh, anteriormente, anteriormente, ay que no se ve claro que esto es, esto es binance, pero bueno, si vais al BLX veréis que el, el, el anterior fue similar, la zona muy, muy parecida. Bien. Vale, tenemos a Bitcoin. Eh, aquí hicimos una caída RSI, bajamos un poquito del 50% y ya volvimos a hacer otra Todo este impulso, ¿vale? después de una zona lateral con una salida por arriba, una salida por abajo y una corrección de máximos a mínimos de aproximadamente el 20%. Sí, ahí lo tenemos. En este caso, eh, tenemos también algo parecido, de una forma un poquito diferente. Eh, si llegamos a una, a una corrección del 20%, la vamos a verlo, pero igual tenemos un canal de y Yo creo que llegaremos a tocar la parte inferior antes de ya irnos para arriba y romper. ¿Esto qué significaría para mí? Pues más o menos, más o menos, hacer una cosa, a ver si lo puedo dibujar. ¿Con cuál? Con esta. ¿Vale? Venir aquí, así. Aquí, una cosa, aquí, así, más o menos. Y luego ya irnos para arriba, ¿vale? más o menos es lo que yo creo que podríamos hacer ¿qué significa eso? pues que vendríamos a cerrar un huequecillo que hay por aquí en la zona de 56 esto haría que el R6 evidentemente se fuera a mínimos, tontease un poquito por el camino y luego ya eh, fuese al alza y y eh, romperíamos bastantes, bastantes eh, pautas que hay por ahí eh, cogeríamos mucha liquidez que hay por debajo de toda esta zona de soporte y además Cumpliríamos con el mismo patrón o un patrón muy similar, porque desde este máximo ¿vale? caeríamos aproximadamente un 22%. ¿Sí? Algo muy parecido a lo que hicimos al salir de esta otra pauta que hicimos aquí, este canal lateral, con un. Eso, más o menos, un 20%, ¿no? un, sí, un 21, más o menos. ¿vale? Es algo muy muy similar, un movimiento muy parecido. Eh, no tiene por qué darse. Eh, tiene ciertas similitudes, pero no tiene por qué darse igual ni mucho menos. Pero. Sí, que tiene esas, esas similitudes. Esta pérdida haría que mucha gente entrase en pánico y quisiera venir a buscar compras en una zona que sería muy interesante, ¿vale? Pero que yo veo difícil de perder, veo difícil de llegar. Esto quiere decir que no va a llegar, ni de coña. Ya sabéis que yo nunca digo de este agua no beberé y este cura no es mi padre. O sea que. Puede llegar, sí. Bitcoin ha demostrado cosas bastante más potentes. Hemos vivido cosas muchísimo más profundas y en menos tiempo. Así que, bueno, puede hacerlo, claro que sí. Pero bueno, siempre hay que trabajar en base a un plan. Y yo, bueno, es un poquito la planificación que me, que me hago. El volumen no está siendo malo, ¿vale? Mejor que estas zonas de en medio que bueno, nos hicieron ir otra vez donde estamos. Así que, bueno, de momento, bastante, bastante bien. En cuanto al total market, eh, pues está en. Probando el soporte inferior, ya perdió esta zonita y hoy ha dicho, mmm, necesito algo más y ha caído. Eso es bueno. Por la parte de la dominancia de Bitcoin, pues igual, ha caído. En base y en favor de quién? Pues de las stablecoins que se están llevando el gato al agua. Y eso que ahora no están eh, subiendo tanto, pero vemos el USDT 4%, hasta en un 6,5% a lo largo del día y el USDC un 3,83% que está cerca del 5% también a lo largo del día. Tremendo. Y liquidez que ha salido. Ha salido. El dinerito ha salido fuera. ¿Vale? El dólar, por su parte, cayendo esto nos puede ayudar un poquito a que no nos hagan mucha pupa entre comillas y en cuanto a las altcoins bueno pues eh, hay un poco de todo no pero hay bastantes rebotes eh, en muy corto plazo en estas últimas horas que se han dado vale vemos aquí por ejemplo en Polis que tenemos este doble techo vamos a ver si cumple y podríamos comprarlo más barato yo quiero o sea ya he hecho una compra eh, quisiera hacer más <laughs> me gustaría pero eso no quiere decir que me vaya a dar esa oportunidad si medimos... Bueno, aquí no. Vámonos a... Ganadoras. Ghost, 18%. Ya está subiendo un 35%. Los cortos de Bitcoin suben un poquitito. Se acercan peligrosamente a querer romper la zona de 800. Ya sabemos que si rompemos la de 1000, uy, pasan cosas más feas. Y NJ, 10%. Muy bien, respetando la línea de tendencia. vale Desde la parte inferior, muy bueno el movimiento. Muy, muy bueno, confirmando... Lo que debía hacer, técnicamente, muy bien. Root, otra de las que le tengo el ojo hecho encima, ya lo sabéis. Y espero un acercamiento mayor a esta línea de tendencia. Waze BGB 6,454, que recupera un poquitito. Eso está bien. Uh, gente preocupada, no os preocupéis. Que sí si que hay mucho más, ya lo venderéis más arriba. De, desde donde estamos hasta los máximos... Eh, anteriores estamos hablando de un 125% casi nada eh, estos son oportunidades chicos estos son oportunidades TRB 1,98 Chili un 2% bueno ahí aguantando AMFI también aguanta más o menos dentro de lo largo los, los largos de Bitcoin siempre están en torno a un 1% o sea que no nos podemos fiar vamos a la contra ¿Qué nos pasa en la parte negativa? Que hay, bueno, pues muchos por encima del 5, 4 5% y bastantes, ¿vale? Ahí, ahí picoteando. Shares, VR, NACA, 10%. Zona de soporte tocada. Otra comprita para la SACA. Para mí. Lo demás no sé. Para mí, otra comprita para la SACA. Y si sí, vuelve a caer más, mamá más. Eh, ORN TAO. Buena oportunidad en TAO también. Si nos venimos a la zona de soporte... Que contar, tía también, 936, eh, ha llegado, después de tocar la parte inferior, vuelvo a tocar la parte superior, no puedo, me vengo atrás, a ver hasta dónde. Esto es súper importante, a ver hasta dónde. Porque si no volvemos a tocar abajo y se queda, pues ya sería un mínimo ascendente para buscar luego la ruptura de la resistencia. De DAG, eh, RTM, Boson Protocol, también un 765. No está nada mal, viniendo, bueno, viniendo a la zona anterior. Eh, Oray, Río 723. Ay, ay, qué bien. A así si no cae más, no me vale la pena comprarle más. Eh, Rune, yo cuando me preguntáis, Ey, ¿qué, ¿y cuándo vale la pena comprar más? Pues cuando el porcentaje es suficiente. Es decir, eh, yo creo que pues, si no tienes un diferencial del 10%, 15%, ¿para qué? ¿No? Digo yo. STX, muy buena cosa STX. Otra en la que le quiero meter eh, el diente, pero me falta un pelín a la zona de dos. Eh, de hecho, le voy a poner aquí una alerta. Más o menos por ahí. Porque me interesa un mogollón STX. Uh, es de las, ¿cómo decir? Eh, BTC Fi, en vez de DeFi, BTCFi, por así llamarlas. Eh, me gusta. Eh, Fed, también me gusta mucho, dando muchas oportunidades, el trío Calaveras, que yo les llamo, está en zona de soporte. Quizás venga a cerrar este, esta mecha. Ay, Dios, perdón, <laughs> estas horas no son buenas. Dodge, tres cuartas de lo mismo. Eh, pasó la resistencia, se apoyó en ella, no pudo con el máximo anterior, con lo cual cerró esta cuñita que estaba haciendo para abajo. El fin de la cuña, llegar al inicio. Y de hecho, todavía no ha llegado. O sea que todavía quizás podamos comprarle más baratito. Render 592, bien por render. Eh, ojalá nos lleve a ah, los 6.75. Estaría bien porque sería una compra excelente, excelentísima. Eh, si no, pues a lo mejor mañana cogí y empecé a rebotar ya desde aquí. Es, es, otra, es otra de las opciones que yo estoy barajando. Porque el soporte de que hemos llegado en Bitcoin, quizás, quizás y depende de cómo. Se termine de fraguar en cuatro horas, eh, pues pueda generar un rebote para, para mañana. Mayor, Ciris, One Earth, research Aunque mañana tenemos clase de alumnos, mañana y webinar. Y los webinars sabéis lo que suelo hacer y más cuando está en el mercado, ¿no? Hostión. A ver si esta última racha que llevamos unos meses que, que no es ostión, que es para arriba, pues a lo mejor se da la vuelta. A lo mejor se da la vuelta. O sea, un protocol Ajix, otro del tío Calavera. 524, me gusta, me gusta mucho cómo están poniendo y creo que es una. empiezan a estar en, en compra interesante. Vemos el RSI que iba llegando a zonas también de rebote, así que tenerlas muy en cuenta, que no se os olviden. Y Bitcoin, evidentemente, contra el dólar australiano, para recordar a nuestro amigo Aquaman, pues está muy parecido al, al dólar y al euro normal, pero con los techitos quizás un poquito más planos. Uh, una bajadilla a los 90, 905, ah, eso estaría bien. En fin. Eh, para que luego digan que Bitcoin no puede pasar de los 100.000, pues aquí lo tenemos que ha estado eh, su máximo histórico en 111.852. Y ahora está en 95.000. Así que quien diga que Bitcoin no está en 95.000, miente. <laughs> Así que bueno, chicos, chicas, no me rollo mal. Vamos a terminar con Bitcoin eh, en cuatro horas. Y bueno, de momento esta vez ha intentado rebotar, no ha podido, ha, ha retesteado esta zona. Estas, estas dos velas que tenemos aquí, la red estea no puede, y parece ser que quizás, quien sabe antes, nos lleve a esas zonas que hemos estado dibujando en esta otra gráfica a ver si no quiero tener razón lo que quiero es ganar pasta y eso es lo importante, a mí me da igual que me equivoque no me importa equivocarme, de hecho me equivoco bastante no me importa equivocarme, lo que me importa es que las cosas os salgan a todos bien. Así que chicos, chicas, como digo, siempre divertido como chacotera a guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.